¿Cómo lo queremos ver? Yo le diría a usted que el pase del Chicharito al Bayer Leverkusen es un paso extraordinario para el jalisciense. Primero, hay que reconocer en Chicharito su carácter. Tuvo ofertas de mayor envergadura para irse a la Liga MLS y de alguna manera navegar como titular y como el gran atractivo de la tribuna en donde se hubiera puesto. Si se ponía en Los Ángeles, se ponía en Chicago, en donde lo hubieran puesto, el Chicharito era un gran atractivo. Segundo, finalmente, hello, a sus representantes les cae el 20 de ya no tenerlo en los equipos top, en uno de los 10 mejores equipos del planeta, en donde jugaría solo 15 minutos en el agua calientita. Y entonces todos sus errores se hacen chiquitos, se minimizan y se magnifican sus aciertos. Pero una real competencia en donde él tenga que salir a jugársela en cada entrenamiento, porque sí está considerado para posiblemente ser titular, es un equipo del nivel del Bayer Leverkusen. Por cierto, toma el nombre Bayer por las aspirinas Bayer, que ahí el dueño, el que lo fundó, pues era el dueño de este mega laboratorio. Así es que decide no irse a la comodidad y a ganar el dinero y a vender camisetas en Estados Unidos por seguir jugándosela. Ahora sí, Chicharito tiene que mostrar que de veras es un jugador que puede ser titular en un equipo que si no es el primer nivel, está pegadito a los del primer nivel del fútbol universal. Bien por Chicharito. Y por otro lado, bueno, pues tendrá ahora que mostrar ahí su calidad. Y ya no cada gol que anote estando en 15 minutos, de edificarlo. Es un gran paso, un acierto. Por cierto, sí puede jugar la Champions, esto es muy importante, porque los minutos que jugó fue en la zona de calificación. Esto lo sabía el técnico Luis Van Gaal, que usted y yo estaremos de acuerdo que le fue tendiendo la cama. Es decir, cuando el partido va 4-0 y el global 7-1 lo mete, pensando en que puede fallar, y si no al siguiente iba a fallar, y si no al siguiente iba a fallar, sino hasta que fallara, y entonces iba a decir, ya ven cómo falla, y entonces tener a su delantero. ¿Qué hace el equipo del Manchester United? Recupera dinero. ¿Para qué necesitaba mucho dinero el Manchester? Que no es tanto comparado con lo que va a pagar por el portero David De Gea, este portero surgido en el Atlético de Madrid, que pasa al Manchester United y ahora va al Real Madrid. En una operación donde el Manchester tiene que pagar dinero, va a recuperar una parte, digamos la mitad de ese dinero, de la ficha del Chicharito, y también está inmiscuido Keylor Navas, el arquero de la selección de Costa Rica, el del gran mundial, que pasaría al Manchester United, es decir, dejaría el Real Madrid a pesar de su gran actuación, sus paradones del domingo. Se cerró pues el mercado en Europa y también, por supuesto, otros movimientos de mexicanos que habrá que analizar, pero por lo pronto Chicharito, al fin Chicharito va a una real competencia y seguramente podrá con ella.